Proverbios 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como cuchillo de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos sustentan el sepulcro. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Porque no des a los extraños tu honor, y tus años a cruel. Porque no se harten los extraños de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas en tus postrimerías, cuando se consumiere tu carne y tu cuerpo. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión? Y no oí la voz de los que me adoctrinaban, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu pozo. Derrámense por de fuera tus fuentes, en las plazas los ríos de aguas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu mocedad. Como sierva amada y graciosa corza, sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Pues que los caminos del hombre están ante los ojos de Adonai, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por la grandeza de su locura.